¿Quieres ganar dinero con Vila? Tócale a las tres rayitas ahora en invitar o unirse. Y utiliza este código. Y claro que mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez de Parches Star. Vieron que en la nueva actualización a muchos le aparece esto así, lo cual ustedes no saben para qué es. Pero en este video les explicaré para qué se utiliza esto, por qué sale eso así. Como ven, está dividido por aprendiz, bronce, plata, oro, diamante, cristal y titán. Como pueden ver, cambia 5 millones en titán, que la ganancia son 10 millones. O sea, tú juegas una partida de 5 millones, ganas 10 millones, los 5 tuyos, los 5 de tu oponente. Aquí está 1 millón, 250k, 50k, 10k, 2000 y 500, es lo mismo. Solamente que muchos decían, yo juego una partida de 500 y me aparece un jugador que tiene mucho oro, que está jugando una partida muy harta. Es como que yo entro a una de 500 y mi contrincante esté jugando una de 5 millones. Entonces yo, como soy aprendiz, yo no lo voy a poder ganar, porque él sabe más jugar que yo. Entonces ahora está dividido. Aprendiz juega junto con aprendiz. Si tú juegas una partida de aprendiz, te va a aparecer alguien que no sabe jugar, por así decirlo. Alguien con poco oro. Miren, ve. Alguien con poco oro. Si entramos a una... a una de 2000, será lo mismo. Alguien que esté jugando una de 2000 igual que yo. Te van a ver. Vean, un poco oro. Totalmente lo mismo. Así, entonces va por categoría, sí. Si se fijan, cuando le damos formar equipo, es por igual. Si ustedes dan a formar equipo con... de 500, te va a aparecer uno igual que jugar, que esté jugando la misma cantidad que tú. Ahí van a jugar la misma cantidad los dos contrincantes. Si le damos de 4, pueden ver que es lo mismo también. Entonces vamos a jugar una partida solo de 5 para que vean cómo es. Y como vieron, va a ser más fácil ahora ganar. Si usted es una persona que sabe jugar mucho y perdió todo el oro, va a ser fácil tú recuperarlo. Entonces vamos a una partida. Aquí estamos en la partida de 5 millones. Entonces me va a dar 10 millones más un cofre. No recuerdo qué contiene el cofre, no lo vi muy bien. Pero vamos a ver qué contiene. Ahora lo tiene. Ok. Vamos allá. Doble 4. 4-2. No hay que lo que va en esta partida. Seis 3. Me tocó con Maciel. Dominicana ella. Vemos aquí un juego. Dan a aparecer un número bajito a mí. 4-2. Ella tiene 28 billones de ganancia, nivel 22, leyenda 7. Ok. Pachi de polio y los 5, ¿dónde están? 5-3 para ella. 5-3 para mí. Ok, no mueve la ficha de tu casa. Sí, me gusta atrás esa ficha. No, esos bajitos que me están dando a mí. Ahí, número alto, Parchi. 5-4. 5-4. Ok, ese bloqueo no lo puedo quitar. No puedo quitar ese bloqueo. Comenzamos bien. Vamos a estar ahí. Doble 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20. Bárbaro, hubiera salido un 2, me hubiera jodido yo. Porque me bloquea ya mismo.
Ay, ya mi mito me bloqueaba a mí. Me bloqueó. Pero estamos bloqueados los dos. Que es lo importante. Lo importante es que los dos estamos bloqueados y ahora Pachi me está dando los números altos. Y cuando le dan los números altos no me lo dan. 4-1. Okay. Como yo estoy jugando 5 millones, me ponen con personas que están a mi nivel. ¿Cómo por nivel? Ponen a jugar con personas que están a mi nivel. 4, 5, 6, 7. Ay, mi madre. 4, 5 y 6. 1, 6, 1. Me salvo. Ah, mira, me dieron el 6, 1 por lo menos. Ay, pero yo no jugué mal ahí. Jugué mal, si me mata me jodí, jugué mal. Me mató. Bueno, al menos no me mató esta. No me mató esa, por lo menos. Ahora sí me la mató. Bueno, vamos a ver cómo yo lo juego. Yo creo que jugué mal. Dame un 5, Pachi. Dame un 5, Pachi. Ay, si no me da un 5 me jodí. Ok, me salvé. Ah, bueno, no, jugué bien. Jugué bien. Ay, pensé que hubiera hecho un mal movimiento, pero jugué bien. Doble 2. Recuerden que cuando ustedes le bloquean una ficha a su oponente, ya esa partida ya es de ustedes. Quieren ustedes manteniendo ese bloqueo, esa partida de ustedes, pero tienen que tener muchas gemas para eso. Entonces hacen este movimiento, vean. Pan. Vean cómo yo bloqueé ahí. Si me dan un doble, quito ese bloqueo. Y así evito cambiar y se va ese. Es un pequeño truco que no sabían. Que muchos no sabían. Mantener esas dos fichas. Si tienen dos fichas disponibles, manténganlas bloqueando. Así evitan hacer cambio de gema para quitar la barrera. Vamos allá. Ok, 3-2, me dan ahí algún bloqueo. Si Pachi me da un doble, me puede dar un doble, no me importa ahora. Me puede dar un doble, dame uno. Ahí, 5-3. No puedo quitar esa barrera todavía, tengo que estar cerca. Ahí, pan, bloqueo. Y creo que Pachi me va a dar un doble ahora, si no se lo da a ella. Porque a mí hace rato que no me da doble. Ok, no me lo dio. Qué raro. Pero ya me parece que ya me viene un doble por ahí. 4, 6. Ah, bueno, ahora no me queda un doble. Mato a 6 entonces. Ahora me da un doble. Mírenlo ahí. Dos, tres, cuatro, cinco. Bloqueo a 6. Mato a 5. Hago así. Pam. Ok, lo adelanto un poco. Dos, tres, cuatro, cinco. Mato a 5. Entonces doy 6 con esta de atrás. Y doy 2 acá. Bloqueo a 1, 2, 3, 4. Y a 6 también. Mato a 1 y a 3. Me salió el 1. Entonces doy 5. Mato hacia atrás. Y lo doy aquí. No creo que Parche le vaya a dar un 5 o 6. Ojalá y Parche no le dé un 5 o 6. Porque ahí se ve ya. Cuidado. Ok, un 5, pero un 2, 3, 4, 5. Doble 1. 6 y 4. Ok. Vamos a ver cómo hago otro bloqueo para matarla nuevamente. Doble 5. Busco entonces un 6. Bueno, doy 1 y 4. Parchi, no le dé un doble, Parchi. No le dé un doble. No le dé un doble. Un doble 6 me jodí. Ok. A 4 y a 9. Se fue ahí.
Entonces lo doy con esta para adelantar esa que está ahí atrás. Ok. 8. Entro acá. Entro acá. Y juego con esta que está ahí atrás. Vamos ya, que esta partida es mía. 6-2. Vamos a jugar con esta porque ya es imposible que me mate. Ya ahí es imposible. Imposible que me mate. A esa distancia. Ya yo puedo jugar tranquilo. Pero no me voy a confiar tampoco. Bien, ya ahí puedo yo jugar tranquilo, normal. 5 ahí. A 4 y a 6. Vean, te ponen así. Es más fácil ganar porque te ponen a jugar con personas que están a tu nivel. ¿Entiendes? Están a tu nivel. No un bajito, ni un alto. Están a tu nivel ahí. Están nivelados. Mírenlo ahí. Una partida totalmente ganada. Una partida totalmente ganada. No fue tan fácil ni fue muy difícil. Miren el cofre acá. El cofre. No entiendo eso. Oportunidad de ganar. Lado. Ah, un dado de titán, 3 de cristal, 3 de diamante. Esas son las oportunidades de símbolo, la ficha, cuadro. Ah, puedo ganar un cuadro de cristal o de titán. Y puedo ganar plata también, ok. Ya vieron ahí lo fácil que es ganar con esa nueva actualización de Parchi. Pues les invito a que jueguen así, es bacanísimo. Luego le hago otro video jugando rápido. A ver, no he probado ese modo, no sé cómo se juega, pero tengo que practicar para ver cómo es. Por esto fue todo, chicos. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir el video. Así seremos cada día más. Nos vemos en un próximo video. Chao.